So if dreams are made of these, who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Realmente es extraordinario lo que un ser humano puede llegar a ser o puede llegar a convertirse, con la mezcla adecuada, claro, de genética, de ambiente y también de psique. Marilyn Manson se podría decir que es un tanto excéntrico en sus presentaciones, al igual que en sus portadas de álbumes y hasta en su personalidad misma. Esto lo podemos notar principalmente en el tipo de letras que escribe, las declaraciones que ha dado y su manera de ver el mundo. Si bien pareciera que es una persona que adora a la iglesia satanista, la verdad es que Manson se considera a sí mismo como una persona atea. No cree ni en Dios ni en el diablo. Ha sido blanco de múltiples grupos religiosos extremistas con la intención de cancelar sus conciertos y no permitirle la entrada a sus ciudades. Pero además de todo esto que ya se puede ver en videos de YouTube, hay un par de cosas que me llamaron la atención respecto a este artista. Y eso lo veremos hoy. Y bueno, hay que ponernos un poco en contexto. Un paréntesis. Me voy a referir a Marilyn Manson con el nombre de Brian, al menos mientras hablo de su niñez. Brian Hugh Warner, nacido en el año de 1969 en Canton, Ohio, hijo único de un matrimonio religioso, y recordar tener en cuenta esto, el hecho de ser un único hijo en un matrimonio de este tipo, asistió a la escuela primaria católica, donde batallaba muchísimo para poder integrarse. En este colegio se le enseñaba a todos los alumnos todo lo que se suponía que estaba mal. Todo esto no hizo más que interesarle más a aquel joven Brian Warner. Se vio interesado por el rock and roll y obviamente su familia no se mostraba muy contenta con todo esto. Al ser un hijo único, sería probable que sus padres le tuvieran mayor atención. Pero ¿qué tipo de atención habría recibido? Otra cosa que suele suceder en familias donde solo se tiene un hijo es cuando lo convierten en un hijo espejo. El hijo espejo es aquel que los padres lo intentan moldear ahora sí que a su imagen y semejanza. Claro que esto no solo se ve en las familias con un solo hijo, sino que también en familias con mayor número de hijos. Y es que se ha visto que en familias con un solo hijo es común que esté presente una maduración mayor con respecto a su pensamiento. Y en parte se podría decir que es lo que se esperaría. Un chico sin hermanos, que no cuenta de alguna manera directa con un aliado, se las tiene que ver solo por decirlo así. Y no me malentiendan, su familia estaba con él, tanto su padre como su madre. Pero el problema radica en que la crianza cuadrada de este estilo pudo no ser la más apropiada para nuestro protagonista. Si bien cada uno de nosotros forma un círculo afuera de nuestro hogar, un círculo de amistades, de compañeros, de camaradas o lo que, como lo quieras ver, es un círculo el cual nosotros elegimos, un círculo el cual nos une por cosas que tenemos en común con los demás integrantes, pero claro, no podemos negar que antes de integrarnos a ese círculo debemos adaptarnos, o mejor dicho, debemos moldearnos a un primer círculo, y ese primer círculo es el círculo familiar. El microcontexto en el que Brian ejercía cierto rol, y ese círculo es uno en el cual ninguno de nosotros puede elegir, pero sí podemos adaptarnos a él. Y al adaptarnos a él, nos convertimos de alguna manera en él, en ese círculo. Pero a veces, unos no se pueden adaptar y terminan siendo todo lo contrario de los principios que en un principio se nos quisieron imponer, valga la redundancia.
La intención en un principio del pequeño Brian fue de encajar en su entorno, tanto en colegio como en su hogar. Claro, para él esto no sería nada fácil porque es en este momento donde él ya se empezaba a crear su propio criterio y hasta cierto punto su propia realidad. Y esta realidad a la cual se estaba aferrando se vio acrecentada por lo que sucedió una vez en el sótano de su abuelo. Un día Brian y uno de sus primos encontraron en el sótano de su abuelo toda una colección de material para adultos. Revistas pornográficas, cintas donde se mostraba a zoofilia, juguetes sexuales, consoladores y ese tipo de cosas. Esa experiencia, más que asustarlo, hizo que Brian se mostrase fascinado por ese tipo de cosas. Al fin había encontrado algo en lo que encajaba. Ahora su microcontexto no era tan malo. De hecho, con todo ese fetichismo de su abuelo, él había encontrado un montón de recursos para afrontar su día a día. Antes de pasar al siguiente capítulo, quiero dejar en claro que no está bien que un menor de edad sea testigo de todo este material para adultos. ¿Recuerdan lo sucedido en el sótano del abuelo? Bueno, pues como dije, eso en lugar de asustarlo, le fascinó. ¿Qué de divertido pueden encontrar en eso? Bueno, pues el morbo se despertó. Esas cintas con contenido de bestialidad y sabrá Arceus qué otras cosas pudo encontrar en esas cintas. Cuando una persona ve, ya sea en la televisión, como es en el caso de nosotros, los que nacimos en los 90, o en revistas, o computadoras, o no se te ocurra, se despierta algo en ti. Claro, hablando de pornografía, ¿verdad? Se despierta algo en ti. No importa si eres un niño, automáticamente y de alguna manera ya no eres el mismo niño. Sí, claro, sigue siendo el mismo pequeño y maduro, pero una parte de esa inocencia se pierde. Y no digo que esté mal, tampoco digo que esté bien, pero supongo que es algo que eventualmente iba a suceder en algún momento, en algún punto de nuestra vida. O por otro lado, hay a quienes sus padres les enseñaron sobre la sexualidad. Posiblemente a ti, cuando cumpliste cierta edad, tu papá o tu mamá te explicaron lo que era el sexo y todo eso. Pero en este caso en particular, pudo no haber sido así. Digo, sus padres eran unos conservadores religiosos extremistas. Estudió en una escuela donde era exactamente lo mismo que en casa. Y es que sin querer asegurarlo, es muy probable que antes de entrar a ese sótano ni siquiera sabía lo que era el tener sexo. Ahí encontró un mundo tan opuesto a lo que ya estaba tan acostumbrado que le gustó. Y no solo eso, sino que se quedó tan guardado en su mente que además de gustarle adoptó todo eso. El morbo habita en todos nosotros, hasta en aquellas personas que aseguran ser fieles creyentes de la religión que sea. El morbo de alguna manera nos ayudó a sobrevivir como especie. No digo que el morbo sea lo único que nos mantuvo vivos, pero sí que ayudó. Es esta una de las razones por las que se dice que el pequeño Brian, ya en un futuro convertido en Marilyn Manson, gustaría por vestir de mujer en muchas de sus presentaciones. Y con esto no estoy diciendo que lo que yo diga es la pura verdad y que ya lo diagnostiqué y esas tonterías. No. Mi trabajo aquí es hacer un análisis con la poca o mucha información que obtengo de cierto personaje. Pero es que se me hace extraño solo abarcar lo que viene a ser el travestismo. Porque por lo que conozco de este cantante y lo que he visto y escuchado, cumple con los signos y criterios de otros trastornos de la misma categoría que el travestismo. Ya saben, el travestismo es esto de que
por ejemplo, un hombre que le gusta vestirse de mujer. Los criterios del trastorno de travestismo son una excitación sexual intensa y recurrente derivada del hecho de travestirse, o sea, excitarse por vestirse así, y que se manifiesta por fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos. Las fantasías, deseos sexuales irrefrenables o comportamientos causan malestar clínicamente significativo o un deterioro en lo social, en lo laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento durante un tiempo de al menos 6 meses. Sin olvidarme agregar que una curiosidad del travestismo es de que la persona que lo padece no necesariamente es una persona homosexual. Un hombre al que le gustan las mujeres puede ser un travesti, de igual manera en el caso de las mujeres. Pero de ser así, si de verdad padece de este trastorno, ¿sería algo que se notase demasiado no solo en sus espectáculos, sino que podríamos verlo en la calle o en otros lugares así, y no solo en sus shows? Es por esto que, como ya dije, siempre antes de emitir un diagnóstico, cosa que no estoy haciendo porque yo ni siquiera tengo la autorización, siempre se tiene que pasar por varios procesos de evaluación mediante varios especialistas en diversas áreas. Pero este video es por mero entretenimiento y para que quizá aprendas un poquito. Dejando eso en claro y recordándote lo que te mencioné, no solo sería pertinente atribuirle esos signos que ya mencioné a Manson, sino que también cumple con los criterios de trastorno de fetichismo, ya que se podría decir que a lo largo de su carrera ha habido excitación sexual intensa y recurrente derivada de cualquier tipo de objeto inanimado o quizá un gran interés específico por parte o partes del cuerpo sin ser genitales, de igual forma por un periodo de al menos 6 meses. Y podríamos mencionar también el trastorno de sadismo sexual, pero ya nos estaríamos cargando mucho a nuestro querido Marilyn Manson. Pero dejando un poco de lado todo este tema de las parafilias, la otra cosa que llamó mi atención sobre la carrera de Manson fue lo ocurrido tras los eventos del 20 de abril de 1999. Ese día, dos jóvenes estudiantes de preparatoria decidirían llevar una cantidad considerable de armas y de explosivos a su colegio y abrir fuego contra sus compañeros. En este punto no hablaré mucho sobre los perpetradores, ya que en el canal hay un video en el que hablo específicamente de ese caso y de los dos jóvenes asesinos. Pero Eric Harris y Dylan Klebold entraron, como ya dije, al Instituto Columbine, donde eran estudiantes y además sufrieron el maltrato de otros, y decidieron quitarle la vida a muchos estudiantes. En el otro video ya hablo un poco de lo que pudo haber estado dentro de la cabeza de ambos asesinos, pero en este capítulo suelo mencionar y enfatizar el hecho de que uno de los dos, si no es que los dos jóvenes, era fan de Marilyn Manson, a lo que aquellos grupos religiosos, entre otros, lo culparon a Manson por lo sucedido. Culparon a un cantante de una banda por haber incitado una masacre. Lo acusaron de satanista, de promover la violencia, de ser el anticristo y demás cosas. Y bueno, es que tener un álbum que se llame Anticristo Superestrella no creo que sea de mucha ayuda. Pero después de todo lo ocurrido ese día, después de todo lo dicho y todo lo visto, ¿qué tanto se puede influenciar a una persona de esa manera? ¿Es eso posible? ¿Un joven se puede influenciar tanto al punto de hacer lo que hicieron Eric y Dylan? ¿Sería lo mismo el impacto de un personaje del calibre de Marilyn Manson en una persona trastornada que con una que no lo esté? Pues la respuesta a eso será para otro video.
Y pues después de todo lo ocurrido, muchos dicen que la carrera de Marilyn Manson ya nunca fue la misma y que al haberlo culpado por el atentado de Columbine, de alguna manera retrasó bastante su carrera. Como ya se los he dicho, somos seres biopsicosociales. Y pues bueno, recibimos información por todos lados. Estamos construidos por lo que fueron nuestros abuelos, nuestros padres, y aún así nacemos con una identidad propia y con una psique propia. El ambiente que te rodea también juega un papel muy importante para definir lo que eres y lo que serás. Siempre permanece al pendiente de lo que dejas entrar a tu vida y lo que no dejas entrar. ¿A qué gente le das un espacio y a quiénes no? Independientemente de la influencia que pueda tener cierta música sobre ti, o cierta persona, o cierta situación, o lo que sea, o independientemente de las condiciones en las que naciste, o tu familia, o las amistades, etc. Independientemente de todo eso, tú eliges. Tú siempre eliges quién eres hoy. Y tú siempre eliges quién quieres ser mañana. Si el video te gustó, te puedes suscribir al canal, porque se vienen más análisis, y además de los análisis estaré sacando videos relacionados con la psicología que te pueden ayudar. Sin más por decirte, bye.